Hola a todos, soy Álvaro Lázaro y esto es Juntos desde Casa. Bienvenidos a esta nueva sesión donde contamos con Luis. Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí deseando ver tu taller de cómo hacer streaming, cómo podemos mejorar el streaming de Juntos desde Casa y cada uno hacernos nuestro propio canal de YouTube cuanto antes. Sí, bueno, voy a explicar un poco los primeros pasos, que parece siempre que es como muy difícil, pero una vez lo tienes hecho, le dedicas un rato y ya es darle un botón casi siempre. Entonces, yo creo que es útil, no solo para hacer streaming, sino para grabar en general. Así que nada, espero que guste a la gente y que le saques partido. Genial. Pues nada, chicos, os dejo con Luis y con su taller de cómo hacer un streaming. Hasta ahora. Gracias. Bueno, hola, ya me habéis visto otras veces, aquí estoy. Voy a contar un poquito cómo hacer streaming, principalmente utilizando OBS, ¿vale? Que es una aplicación que tenéis aquí, que nos permite básicamente crear escenas y de alguna manera hacer como de realizador y mandar todo eso a YouTube, Twitch o lo que sea. O grabarlo, porque la gente suele asociar mucho OBS a streaming, pero en realidad es bastante útil también para grabar un vídeo. Ahora lo explicaré, pero vamos, que es bastante sencillito. Entonces, nada, haremos varias cosas. Yo empezaré explicando OBS, que es esto que veis aquí, ¿vale? Es esta ventana así tan fea, tan sencilla, donde se crean distintas escenas, ¿vale? Pues una bienvenida, un adiós, cuando te vas a por agua. Bueno, es un poco valorar cada uno qué quiere hacer, ¿vale? Y nada, aprenderemos a usar esto y a conectar esto directamente con nuestras plataformas de streaming, ¿vale? Hoy explicaré Twitch y YouTube, pues básicamente son las más importantes, no es que sean las únicas, pero son las más importantes o las que creo que os interesan más. Entonces, también os enseñaré cómo configurar un poquito eso. Ahí no soy tan experto, pero creo que os podré enseñar lo básico para empezar. Entonces, nada, bueno, básicamente esto es OBS, ¿vale? Como veis, aquí tenemos distintas escenas que yo me he hecho. Y la idea de esto es que hay que tener muy claro, que lo que aparece aquí, ¿vale? Esta escena es la que se va a retransmitir en directo o se va a grabar. Esto quiere decir que, de la misma manera que podemos hacer un directo súper bien chulo realizando, podemos grabar un vídeo en un momento de un tutorial de algo enseguida. Entonces, creo que es útil que tengáis en cuenta OBS para como herramienta para grabar vuestro escritorio, grabar una herramienta, maquetar una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo, por cierto, anticipo, no vais a ver mi webcam porque la está cogiendo mi ordenador para mandarla al otro lado. Entonces, aquí hay una webcam, ¿vale? Pero si queréis maquetar una serie de cosas como un escritorio, con una webcam, con un textito, ¿vale? Una serie de cositas, se puede hacer en un plis. Y podéis grabar la escena, no hace falta streamear siempre, ¿ok? Y eso os permite hacer un tutorial en un momento, totalmente fuera del momento que os venga. Y también es bastante útil, yo lo he usado bastante a menudo, de hecho. Entonces, voy a ir poco a poco, porque es mucha información. Lo primero de todo, una vez tenemos claro que esto es lo que se va a emitir, lo que se va a grabar, y que se trata de escenas que se componen de cositas que maquetamos con un poquito de gracia. Vamos a hablar un poco de los settings, ¿vale? Primero, lo primero que os voy a decir es cómo se va a conectar, pero no exactamente todo, pero sí la magia que va a hacer que cuando yo le dé a este botón de Start Streaming, enviaría directamente a mi canal de YouTube o Twitch todo. Para eso tenemos que irnos a File y aquí le damos a Settings y os sale todo esto. Y no os asustéis, no pasa nada. ¿Qué es lo importante de aquí ahora mismo? Primero, el stream. Fijaos que hay muy pocas opciones. Esto no tenemos que tocarlo, ¿vale? Se queda así. Pero luego tenemos servicios de streaming. ¿Veis que hay un montón? Nosotros vamos a ver dos: Twitch y YouTube. Básicamente se trata de elegir cuál queréis. Y esto que veis aquí, esta key, ¿vale? Esto es una cosa que nos da directamente nuestro canal y que tenemos que pegar aquí. Una vez hemos hecho esto y tenemos esto configurado, si yo le doy aquí, automáticamente empezaría un streaming en mi canal. ¿De acuerdo? Con eso ya lo tenéis todo hecho, ya me puedo ir, hasta luego. ¿Vale? Es bastante sencillo. Ostras, os acabo de leer. Si funciona en Windows 98, no tengo ni idea. Pero como sé quién eres, entiendo que me estás troleando a saco. Así que yo qué sé, tío. Ponte el 2000 al menos, que tenía su magia. Vale, entonces, lo dicho, esta sería la configuración principal para conectar
nuestro canal de YouTube o Twitch con OBS. Desde este momento ya estaría hecho y me diréis, ¿dónde está esto? Vale, eso sí lo veremos ir por orden. Otras cosas que hay que tener en cuenta aquí, en esta ventana de configuración. Vale, lo primero, el vídeo. El vídeo es qué tipo de vídeo estamos grabando en esta escena, ¿vale? Aún no estamos entrando en cómo se emite allí o cómo se graba, literalmente, sino cómo estamos grabando el vídeo en la escena en sí, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, pues tenemos una resolución, que yo personalmente pues, he puesto la mía de mi resolución de pantalla, que entiendo que es la que me interesa, ¿vale? Pero hay otras, supongo que dependerá un poco también del ordenador de cada uno. Se pueden cambiar estas resoluciones, se pueden de alguna manera escalar, ¿vale? A lo mejor queremos que la base sea una y reescalarla. Y luego hay una serie de filtros que se pueden aplicar. Yo siempre dejo el que viene por defecto, que es este, ¿vale? Pero luego tenéis algunos que, por ejemplo, el bilinear, que es más rápido, pero se hace un poquito más desenfocado, ¿vale? Si lo escalas. Este es medio y este sería ya con mucha calidad, ¿vale? Entonces depende un poco de cada uno. El tema de los frames por segundo, esto es bastante importante. Si estáis haciendo gaming, sobre todo gaming de, por ejemplo, de un juego de lucha, o bueno, en general casi todos los juegos, pero no todos. Los de aventura, por ejemplo, no suele hacer falta. Pero juegos que vayan a 60, donde esa sensación de 60 frames por segundo es vital, como un Mario Kart o un juego de lucha, un juego de estrategia como el StarCraft, ese tipo de juegos es bastante gustoso para la vista verlo a 60. Entonces, si nosotros ya lo bajamos a 30, no veremos esa suavidad. Entonces, yo, si vais a hacer ese tipo de contenido, pondría 60. Ahora, ¿que no vais a hacerlo? Pues con 30 todo el mundo está sobradamente bien. Ya sabéis que el cine va a 24 y aquí con 30 estamos estupendamente. De hecho, los juegos, la gran mayoría suelen caparse en 30 o suelen ir a 30 porque es un valor que está bien. Obviamente depende mucho del contexto, ¿vale? Pero bueno, yo lo tengo en 60, pero también depende de vuestro ordenador y vuestra capacidad para tal, de si vais a hacer un contenido determinado, ¿vale? Hay un montón de cositas que pueden depender de este valor. Entonces, esto es lo importante ahora mismo. Hasta aquí ninguna duda, entiendo, pero bueno, que sepáis que vídeo tiene que ver con esta escena de aquí, ¿vale? No con lo que va a venir luego. Lo que va a venir luego es lo siguiente. Tenemos, por un lado, el output, que es si queremos grabar, que no streamear, ¿vale? Si queremos grabar, cómo se guarda ese vídeo, ¿vale? Y lo primero que tendríais que mirar es el formato. Muchas veces OBS viene por defecto en FLV, que es un formato rarísimo y no siempre lo puede interpretar un programa o faltan codecs o faltan un montón de cosas. Entonces yo recomiendo que como mínimo lo pongáis en MP4. ¿Que queréis tirar de MKV o MOV por un tema de calidad? Pues también puede ser. Yo siempre dejo en MP4, no soy un experto en vídeo, pero en MP4 estáis bien y lo entiende prácticamente todos los programas, entiendo, ¿vale? Y luego aquí tenéis un tema de calidad, que puede ser tan pronto, tal cual venga, lo máximo. O buscar una calidad alta, pero que el tamaño de archivo a la hora de generarse el archivo sea un poco menor, o que pierda, por el contrario, muchísima calidad. Al revés, me lo he inventado, perdón. Que no pierda nada de calidad, pero que sea enorme, que sea bastante bueno, pero que sea grande, que sea una calidad alta, pero tal. Y este entonces no sé muy bien por qué es, pero sería como menos, ¿vale? El caso es que yo lo tengo aquí porque me es suficiente. Ahora, si queréis sacar un vídeo de máxima calidad, que luego vais, porque sabéis que luego lo vais a editar y vais a tener que escalarlo y un montón de cosas, pues a lo mejor tenéis que elegir lo otro, ¿vale? Nuevamente depende de vuestras preferencias. Esta es la carpeta, la dirección donde se va a grabar, en mi caso, pues vídeos, ¿vale? Y bueno, opciones como generar el nombre sin espacios, etc, etc. El bitrate, yo aquí ya no tengo tanta idea, ¿vale? Esto es aquí tendríais que googlear un poquillo porque no tengo ni idea, ¿vale? Pero básicamente tenéis que quedaros con esto. Lo principal es saber el formato y dónde va a grabarse, que luego no tengáis dudas, ¿ok? Vale, y luego estaría el stream, que es lo que he explicado antes, que es dónde va. La configuración de la calidad del stream se define en la propia plataforma normalmente. Entonces, si no se hace nada, será igual que lo que le viene, ¿vale? A no ser que hagáis algo. Entonces, si esto lo tenéis bien y el stream acepta lo máximo que le viene, estaría perfecto, ¿vale? Pero no confundir que esto no es lo que va al stream. Esto es lo que se graba, en el caso de que hagáis grabación, ¿vale? Luego veremos otras cositas de audio, ¿vale? Pero, de hecho, para que veáis una cosa que está mal, voy a ponerlo por defecto así esto. Y luego lo explico. Vale, entonces, una vez tenemos configurado esto,
y sabemos que podemos streamear y grabar, ¿vale? De hecho, si le doy a pues empieza a pasar. Pues automáticamente en mi carpeta de vídeos, que tengo de todo, pues tengo este vídeo que acabo de hacer ahora mismo. ¿Veis? Que es lo que acabo de hacer. Claro, es muy útil esto, porque me puedo grabar un vídeo explicando cualquier cosa en un momento. Por eso os digo que tenéis que tener en cuenta que OBS es muy buen programa también para grabar, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿cómo funciona OBS? Pues como comentaba antes, funciona un poco por escenas. La idea es que tú hagas distintas escenas y eso te permite hacer de realizador, ¿vale? Normalmente la gente, pues, tiene un segundo monitor, yo me lo pongo a lo mejor aquí a la izquierda, ya no lo veis, y ahora mismo puedo estar hablando con vosotros e ir cambiando la escena que se muestre, ¿vale? Es decir, si yo estuviera trabajando en otro lado, pues podría ir haciendo así, así y así, de una manera fácil, ¿vale? Entonces, escenas típicas que se suelen hacer cuando haces streaming. Una es el welcome o el waiting, que es que la gente está esperando para que empiece tu programa. En nuestro caso tenemos esta musiquita que pone Lázaro, ¿no? O que pone Roberto o Víctor, que está la musiquita, que hay una pantallita que dice, oye, que nada, empezamos, ya veréis qué guay. ¿Vale? Pues este sería un ejemplo. En este caso he cogido una imagen, ¿vale? Y un texto, ¿vale? Que lo he colocado donde yo he querido. Y una imagen. Bien. ¿Cómo se añaden cosas a esta escena? Lo primero, para hacer una escena. Sí, exacto. No sé si lo estás preguntando, lo estás confirmando. Sea como fuere, ambas son así. Vamos a hacer una escena de prueba, ¿vale? Entonces, por defecto tendríamos aquí una cosa vacía, que no tiene absolutamente nada. Y vamos a imaginarnos que hacemos un welcome. Pues un welcome se podría componer de una imagen, ¿no? Y un texto, como teníamos antes. Le damos a más, aquí en Sources. Sources son las cosas que van a componer esa escena, ¿vale? Y lo bueno de esto, lo guay, es que si yo ya he creado algunas, se me guarda. De manera que yo, si ya he creado un componente o un source, que es la webcam, no tengo que volver a crear una webcam. Siempre que quiera llamarla, ¿vale? Pues gracias, Cibermito, confirmado. No tengo que volver a llamarla para hacerla de nuevo. Me basta con decir, oye, pues esto. Si yo ya sé que tengo una imagen que es la de welcome, pues la llamo aquí y le digo ok, ¿vale? Y se me colocaría. Y luego la maquetaría y la pondría pues como yo quisiera, ¿vale? Sin embargo, como se trata de aprender, vamos a hacer una de cero. Le doy a más y le digo image. Y digo una nueva, prueba imagen. ¿Vale? Y me sale esto. Entonces, aquí básicamente me está pidiendo qué imagen, ¿vale? Entonces yo voy a darle aquí a browse y me voy a buscar. De hecho, voy a aprovechar para explicaros una cosa que es bastante útil. Imaginaros que yo tengo mis imágenes en una especie de, pues, Google Drive, un Dropbox o algo así. ¿Vale? Aquí. Tipo esto. Y elijo, por ejemplo, una imagen que se llama Welcome. ¿Vale? Que es esta, la misma que tenía antes. Y nada, me la pongo aquí todo chula. De hecho, segundo botón. Puedo abrir un montón de opciones y en Transform le puedo decir, oye, ajústate a la pantalla. Que no me gusta que sea así porque no me la he maquetado bien y estoy improvisando un poquito. Bueno, pues hago así. Que veis que se mantiene esto. Si apretáis Shift, se mantiene el aspect ratio y si no, se descoloca. Me ha pasado en OBS que a veces está al revés. No sé de qué depende. Pero el caso es que con Shift alternáis, ¿vale? Quedaros con esa copla. Dicho esto, colocaríamos la imagen a nuestro antojo y una vez esté como nos gusta, ¿vale? Pues la pondríamos aquí y ya la tendríamos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si os fijáis, esta imagen está haciendo referencia a una dirección. Entonces, yo podría hacer algo como esto. Esta, ¿no? Si yo sé que Welcome Image es la imagen esta y ahora me he dado cuenta de que me parece una tontería de imagen, voy a utilizar esta otra o pues puedo hacer así. Borro esta. Aparece y luego aquí aparece la otra. ¿La veis? ¿Por qué es útil esto? Y bueno, aquí como estoy trabajando con imágenes de distintos tamaños completamente, pues se descuadra muchísimo. Pero si estuviera preparado para la resolución que estamos trabajando, no habría problemas. ¿Por qué es útil esto? Porque imaginaos que vosotros no os encargáis de todo. Que estáis en una empresa o estáis en un equipo y hay una persona que se encarga del gráfico. Pues vosotros tenéis preparada la escena, básicamente le vais a dar este streaming y vais a hacer de realizadores, pero no os vais a preocupar tanto del gráfico. Entonces, habrá una persona que automáticamente tirará
una imagen pisará la otra y como estáis sincronizados porque es un Drive o porque es un Dropbox, se bajará la imagen nueva y ya está, ¿vale? Por eso es útil pensar de esta manera. Es un consejo que os doy. Que no tiene por qué ser así porque es vuestro canal propio y siempre tenéis una carpeta y la cambiáis y tal, por supuesto, ¿vale? Pero que sepáis que se pueden hacer esas cosas, ¿vale? Una vez hecho esto, si la imagen no tiene ningún texto, pues porque a lo mejor sabemos que es algo que va a cambiar recurrentemente, son talleres con mundos de casa que cambian cada uno y queremos un texto que sea fácil de cambiar, pues meteríamos un texto aparte. Por ejemplo, titular, por decir algo. Pipa con el taller de streaming. ¿Ok? Y lo dejo aquí. Y lo hago más grande y tal. ¿Vale? Esto se puede editar, se puede cambiar la fuente, se le puede cambiar los colores, se puede poner que esté alineado a un lado o al otro, ¿vale? Lo de siempre. Se le puede meter un outline con otro color, pues, no sé. ¿Vale? Lo que sea. ¿Veis? Y tendríamos esto. Si el día de mañana Lázaro tiene que hacer otro taller, pues se viene aquí y pone, hoy es el taller de Minecraft. Y ya está. Entonces ya estaría. Entonces, dependiendo un poco de los objetivos, pues interesa maquetar ciertas cosas en gráfico y ciertas cosas en separado aquí, ¿vale? Eso ya es un poco cada uno. Pero como podéis ver, básicamente se trata de hacer escenas y meterles cositas, ¿vale? Este orden que veis aquí es un poco el que se va a ver. Si yo esto lo bajo, se me tapa la imagen, se me tapa el texto por la imagen porque está arriba. Tengo que ponerlo arriba para que se vea, ¿vale? De esta manera he hecho todas las demás, ¿ok? Bueno, fijaos que aquí me ha cambiado la imagen porque ahora está referenciando a otra, porque es la misma, ¿vale? He utilizado la misma imagen, ¿vale? Entonces veis, según lo que yo quiera, me puedo combinar distintas cosas para hacerme la escena que a mí me parezca. Vale, vamos a suponer la típica combinación clásica de siempre. Pues el escritorio, una webcam, que aquí ahora hoy no vais a ver, os prometo que va, que es esta de aquí, ¿vale? Es aquí mi webcam, pero como la está cogiendo ahora mismo el Chrome para Masmi, que es como hacemos nosotros las cosas, pues no me la coge, ¿vale? Eso es un error bastante típico y a veces os coméis mucho la cabeza y está bien que sepáis que si la webcam se está usando en otro sitio porque tenéis la cámara abierta, porque tenéis una videollamada y muerta de risa que no os habéis acordado, que está ahí abierta la cámara o lo que sea, pues que sepáis que si no os la reconoce puede ser por eso, ¿vale? Pues aquí yo tengo un objetivo que es cuando andaba de constru, por ejemplo, la webcam. Un marquito que le ponía detrás a la webcam para que no se viera tal cual, sino que se pusiera como un cuadradito detrás. Un fondo, que es el que tengo aquí, para que no se vea mi barra del escritorio. Y el propio monitor entero. ¿Cómo he hecho esto? Pues vámonos a prueba. Si yo le doy a más, puedo hacer, entre otras cosas, bueno, puedo capturar de todo. Puedo capturar una ventana, puedo capturar un dispositivo de vídeo, que esto sería la webcam, ¿vale? O puedo capturar una display capture, que sería el monitor, por ejemplo, si ya me cojo uno que ya me he hecho, o puedo hacer el monitor 2, por ejemplo, que no lo tengo. ¿Vale? Ahora mismo este está capturando este monitor, pero yo puedo cambiarle y decirle que capture el otro, que es el que está aquí, que estoy viendo vuestro chat y vuestras cosas. Y de hecho me acabo de dar cuenta de que hay un error en el stream. Entonces, no sé si me estaréis viendo. Pero bueno, yo ahí sigo. Entonces nada, básicamente podemos elegir el monitor y le podemos incluso decir si queremos que capture el cursor o no, ¿vale? Y esto, nuevamente, ¿me puedes confirmar, Lázaro, que está todo bien? Vale, es que yo veo aquí como un error. Ah, vale, pues a mí me ha hecho algo raro, supongo que será cosa mía. Me alegro. Vale, pues el caso es que yo aquí, ahora ya tengo una ventana, un titular. Puedo poner un fondo, si os fijáis, imaginaos que quisiera pues componer algo chulo. Genial, genial, si lo veis bien, estupendo. Algo chulo aquí. ¿Veis? Pues podría montarlo como yo quisiera. No hace falta que respetemos nada, o sea, podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Entonces yo tengo esta ventana aquí, que mira, a lo mejor no quiero este monitor y quiero otro, ¿vale? Quiero este de aquí. Y veis un poco el canal de Twitch. ¿Vale? Y luego pues se trata de ir poniendo cosas. ¿Que quiero meter la webcam? O quiero meter un juego, o quiero meter una ventana. Vamos a meter una ventana, por ejemplo. La ventana nos permite elegir de todo lo que tienes abierto una serie de cosas. Y yo tengo por ahí un spotty
¿Veis? Estoy aquí escuchando música muy bajito, pues tengo aquí el Spotify. Y lo guay es que da igual si el Spotify está minimizado, que lo vais a ver aquí. De hecho, yo ahora no lo veo el Spotify, estará por ahí. ¿Vale? Lo tengo aquí. ¿Veis? Lo puedo buscar, lo puedo ocultar. Lo veis en la otra ventana. Pero lo guay es que esto está haciendo millones de cosas chulas y no tenéis por qué necesariamente abrirlas, tenerlas, no sé qué. Si tenéis un segundo monitor y ahí dejáis un montonazo de recursos, luego en el otro os hacéis una escena o en el mismo os hacéis una escena que se compone de un montón de cosas súper interesantes, ¿vale? Entonces, la gracia de grabar y del streaming está en esto, en buscarse una combinación de cosas que nos permita, de alguna manera, pues tener algo chulo. Otras cosas que hay que tener en cuenta, el audio. Si os fijáis, aquí por defecto hay sonido, ¿vale? Yo no le he dicho en ningún momento que meta sonido, ¿a que no? Me habéis visto antes cambiar una configuración y la he cambiado porque por defecto viene así. Y ahora os lo explico. Yo me voy a cualquier pantalla, escena, veis que hay un montón de barras de sonido, pero siempre hay una que es la de desktop audio. Pero vosotros, imaginaos, ¿queréis a lo mejor que en el adiós haya sonido? O en el ausente, normalmente en el ausente no queremos que se nos oiga, ¿no? A lo mejor nos vamos a por agua, hablamos con alguien de la familia, de algo, y está todo el mundo oyéndolo, no queremos eso. Entonces, no queremos que coja ningún sonido. Entonces, una configuración que hay que tener en cuenta en settings es en audio, aparte de, bueno, que hay un montón de formas de activar con una tecla el sonido o no, yo por defecto siempre pongo que esto de aquí, disabled, ¿ok? Todo. No quiero que haya ningún sonido que entre a no ser que yo lo diga. Ahora mismo, fijaos, ya no hay ninguno, salvo en alguna escena que yo personalmente he decidido que lo haya. Por ejemplo, en la prueba, imaginaos que queremos que suene el spot, que es el sonido del escritorio ahora mismo, ¿no? Pues primera cosa, o bueno, el micro también. Vamos a empezar por el micro, por ejemplo. Si queremos capturar el micro, pues nos vamos a Audio Input, porque es un micro. Yo aquí ya tengo el micro hecho, si no, sería así y diría, pues ¿cuál? Yo tengo dos micros, tengo el de la webcam y tengo el del que va de la placa, ¿no? Pues sería, elegiría el que me interesase. Y en este caso, pues he puesto el default. Ya lo tendríamos aquí, ¿lo veis? Y si hago, ¡ea! Pues va a subir, ¡uah! ¿Vale? Porque está cogiendo el micro. No está cogiendo otra cosa, solo el micro, ¿vale? ¿Queremos que coja el escritorio para tener la música de Spotify? Pues venga, nos venimos aquí. Y en vez de audio input, queremos audio output, porque es un sonido que sale, ¿vale? Y en este caso, pues sería el escritorio, por ejemplo. Ay, perdona, que ya lo uso. Se pueden repetir nombres. Y lo que hago aquí es decirle que quiero, bueno, puede ser el de la tele, bueno, en fin. Entiendo que es este. Tengo el Spotify, vamos a hacer esto, lo vamos a desactivar. Y ya tengo aquí una música. Que si la subo, ¿veis? Entonces, de esta manera, a lo mejor, si me voy ausente, activo un audio que es el del Spotify, que lo tengo ahí, y le pongo el volumen muy alto, y oye musiquita cuando me voy, pero cuando cambio de escena, no está ese sonido, ¿vale? Está desactivado. Entonces, es otra forma de combinar elementos, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta, lo repito, lo de los settings en audio. Bueno, aparte de que aquí tenéis la calidad, ¿vale? Que estén deshabilitados todos, porque si no os meterá por defecto sonidos que igual no queréis. Y es cuando os tendríais que ir a cada escena y a lo mejor a una mutearla, decirle que baje el volumen, por favor, y no es lo que queréis. Lo que queréis es que tenga o no tenga. Fin. ¿Vale? No que sea algo que tengáis que configurar cada vez que entráis. ¿Vale? Bien, pues hecho esto, ya tendríamos prácticamente todo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entiendo que no. Vale. Con esto ya tendríamos una maquetación bastante chula de todo. Ahora, ¿qué pasa? Que igual os falta un poquito de la profesionalidad, ¿no? Para eso, el rollo cómo cambias de escena, que haya que editar algo en caliente, no te vas a poner a hacer no sé qué, ¿no? Pues para eso existe el modo estudio. El modo estudio se activa y lo que haces es que esto es lo que se está retransmitiendo y esto es donde tú quieres trabajar. Ahora mismo, todo lo que yo haga aquí no se va a ver, pero si me quiero venir aquí, cambiar un textito, poner una imagen nueva, puedo hacerlo y en el momento en el que lo dé aquí, eso es lo que se manda o lo que se graba.
Y diréis, ¿pero vas a estar streameando haciendo esto a la vez? En el caso de una persona sola, probablemente no. A mí me gusta usarlo así porque le puedo dar un fade y tal y lo dejo al otro monitor y yo hago la transición. Pero a veces no quiero eso. A veces prefiero que sea clicar y ya está, ¿vale? Porque es más rápido. ¿Para qué sirve el modo estudio? Pues imaginaos que ahora mismo Lázaro estuviera con esto y tuviera escenas creadas, distintas combinaciones de mí mismo, en el que yo salgo a veces en grande, a veces en pequeño, a veces en no sé qué, a veces pone un texto de tal o mete publi de algo, lo que sea. ¿Vale? Pues eso Lázaro, con el modo estudio, puede ir creándose las escenas que él quiera y trabajando eso y en el momento que él considere hacer la transición. ¿Vale? Sería el papel de realizador. Entonces, es interesante que conozcáis también este modo. ¿Vale? Hasta aquí, guay. Voy a refrescar la página porque la veo mal y a lo mejor me estáis escribiendo y no estoy contestando nada. Vale, ahora sí la veo. Muy bien. Vale, pues con el modo estudio, con crear surfaces y escenas, tenemos prácticamente todo visto. Yo creo que así ya nos podemos maquetar todos una escena chula y grabar o retransmitir perfectamente, pero nos falta la parte de retransmitir. Pero antes de eso, os voy a contar que además de stream de OBS, existe una página que se llama Streamlabs, que tiene una aplicación que es la combinación del OBS con Streamlabs. Y diréis, ¿qué es Streamlabs? Pues Streamlabs es una especie de extensión o llamaré framework, llamaré lo que sea, que te permitía hacer cosas chulas con las redes como YouTube o Twitch. Y antes se podían vincular al OBS de una manera un poco rara cositas de Streamlabs. Hasta el punto que dijeron, ostras, lo normal es que uses Streamlabs y OBS junto. Y crearon el OBS Streamlabs. Es muy similar al OBS, pero que tiene más cositas. Entonces, voy a dedicar un huequito a explicaros las cosas que os puede ofrecer Streamlabs de más, ¿vale? Sin entrar mucho al turrón de eso, por si lo queréis saber. Y así lo tenéis también en mente. Y os cuento un poco las diferencias principales. Si os fijáis, funciona igual. Tenemos escenas. Se ve de otra manera, ¿vale? Pero tenemos escenas y tenemos fuentes. Igual. Tiene algunas cositas más, como que puedo ver que se ha suscrito gente y todo eso. Y algunas cositas que antes no estaban. Los botones están un poco distintos. Emitir en directo está aquí. Está aquí, ¿vale? Y luego el modo estudio estaría aquí. Sería esto de aquí. La configuración la tendríamos aquí abajo. Sería exactamente lo mismo. En stream pondríamos el canal que queremos, la salida sería todo lo que tenga que ver, dónde va el vídeo, la calidad, el bitrate y todo eso. El audio, lo mismo, por defecto aquí tengo ya cosas puestas, las podría deshabilitar. ¿Ves? Y el vídeo, la calidad que tengo en la escena, exactamente igual. ¿Qué nos ofrece Streamlabs? Pues más cositas, aparte, más integración en general. Si yo aquí le doy, bueno, aparte de que tiene grupos y más cositas chulas, si yo aquí le doy, pues tengo algunas cosas predefinidas que están guay. Por ejemplo, cuadro de chat. Si yo le doy al cuadro de chat y lo pongo, me sale un ejemplo de un posible cuadro de chat y me dice que coge el chat de Twitch, el chat de YouTube, el chat de Mixer, el chat de Facebook. Pues si yo lo meto, ¿vale? Pues luego aquí tengo la posibilidad de colocarme el textito, que además puedo ponerme a ajustarlo y ponerle unos colores, ¿ves? Quitar que nos hagan los bots, cambiar la fuente, en fin, una serie de ajustes que además tiene incluso estilos de, ¿veis? Que salen de otro rollo. O sea, es, digamos, me amplía mucho más las opciones para trabajar, ¿vale? Y de hecho, es habitual que queramos ver el chat a lo mejor más pequeño, pero porque, ¿qué ocurre? Yo ahora, por ejemplo, estamos grabando esto. Si lo veis en Twitch, veréis el chat y veréis que la gente me pregunta cosas, pero cuando luego editamos ese vídeo, ese chat ha desaparecido, ¿vale? Entonces, si queremos maquetar una escena que se vea el texto, que se vean los tres últimos que han hablado o algo así, pues esto es una forma muy fácil de hacerlo, ¿vale? Y lo podríamos poner donde quisiéramos, justo encima de mi webcam o lo que sea. Más cosas interesantes, pues podemos poner objetivos, que esto es muy de Twitch y tal, pero bueno. Que hay objetivos, alertas de cualquier tipo, que por defecto tiene unas, pero se pueden ampliar con paquetes, ¿vale? No voy a entrar ahí, pero si alguien te sigue, pues se ve de una manera, si alguien te hace subscribe, si alguien te manda no sé qué, pues lo avisa,
¿vale? Entonces es muy cómodo para ti y también es chulo para los seguidores. ¿Qué más? Podemos poner unos créditos que salgan a lo mejor al final y que se vean así chulos o rollo Star Wars. O sea, hay millones de cosas, ¿vale? Banners. Había por aquí un recuento de algo. Ahora no lo veo. Ahora no lo veo, pero vamos, que tenéis unas. Ah, aquí, ¿veis? ¿Cuántos tenemos de cada cosa? ¿De YouTube o Twitch? Entonces, son cositas que os van a ampliar la experiencia de streaming. Así que nada, ¿por qué no he explicado este? Básicamente, pues porque el otro es más sencillo y este consume más recursos. Como todo, lo que tiene más, pues consume más. Así que es un poco decisión de cada uno hasta qué punto necesita esto. El OBS es más simple, ¿vale? Y más limpio, digamos. Y consume menos. Entonces, si tenéis un ordenador que va un poco así justete, igual os compensa más tener el otro. Porque al final, si tenéis que streamear, tenéis que jugar, tenéis que hacer una serie de cosas a la vez, no todos los ordenadores valen, ¿ok? No todos o están preparados para tantas cosas. Así que este tipo de cositas puede ser útil saberlas, ¿vale? Dicho esto, nada, ya tenéis el Streamlabs OBS o el OBS. Ya habéis visto que funciona prácticamente igual. No tiene mucho misterio. También tenemos aquí lo que se ve y todo eso. Así que nada, explicado esto, me voy a volver al OBS. Voy a cerrar este de aquí. Y voy a hablar de del streaming en particular. Vale, cuando yo me voy a un canal, por ejemplo al mío, ¿vale? Este es mi canal de Lluís Morueco, el mío normal. Tengo aquí un vídeo, esto no hace falta que lo veáis. Cosas de clase, una época especial. Pues yo aquí puedo configurar una serie de cosas. Si me voy al YouTube Studio, o sea, si desde aquí me voy a mi channel, esta es la pantalla en la que aparezco, puedo irme al YouTube Studio. También podía irme desde ahí. Ahora desde aquí ya no creo. Vale, puedo irme aquí, YouTube Studio, ¿vale? Ambas están bien, cada uno con sus gustos. Y aquí pues aparecen un montón de cosas, ¿vale? Y una de ellas es Go Live. Si le doy a Go Live, me sale esta ventana que te deja usar ajustes que tenías de antemano o puedes borrarlos y hacer unos ajustes nuevos. Vamos por partes. A lo mejor algunos estáis viendo un formato de ir en directo que es más parecido a este. Este es el formato antiguo, ¿vale? Y va a quitarse en algún momento. Entonces, aquí os recomienda que hagáis las cosas de otra manera. Yo os voy a explicar este porque este va a caer en desuso, ¿vale? Pero es un poco similar en cuanto a otros sitios, vienen de otra manera y tal, ¿vale? Pero si alguno acabáis aquí, que sepáis que es porque no tenéis aún puesto el que uséis el nuevo, ¿vale? Que es este. Entonces, dicho esto, para que no os confundáis, pues aquí pondríamos un montón de cosas. Por ejemplo, prueba juntos desde casa. ¿Vale? Y aquí le diría, si quiero que sea público, que esté sin listar, es decir, que si tenéis el link podéis ir o que solo lo pueda ver yo. ¿Vale? En este caso vamos a probar sin listar y así os paso el enlace para que veáis que funciona. Y podría meter un montón de cosas, pero no quiero hacerlo aún. Solo me pide esto de aquí. Si es para niños o no. Si le digo que es para niños y le doy a crear, ¿vale? Ojo, aún no estamos en directo, ¿eh? Y le doy a las settings, estas de aquí, veréis que hay cositas que no me deja tocar, porque es para niños y eso es intocable. ¿Que me he equivocado? No pasa nada. Le damos aquí al edit y nos va a salir la misma ventana, le podemos cambiar el thumbnail, yo qué sé. Vamos a mi Mononoke, lo que sea, ¿vale? Bueno, vamos a poner una que sea un poco más. Siempre está bien. ¿Vale? Ponemos el thumbnail que queramos, una fecha si queremos, ¿vale? Y le decimos que no, en este caso, porque no nos interesa. Pues ahora tendríamos esto listo. Bien, cosas a tener en cuenta. Está aquí de aquí, ¿vale? En el caso de YouTube es autogenerada, entonces yo ahora, si la enseñase y la cogierais, podríais trolearme a saco, pero como se genera una nueva luego, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Pero lo normal es que la copiéis. Y esto, esta historia de aquí, es lo que tenemos que venirnos aquí a File, Settings, Stream, y si es para YouTube, YouTube, y esto de aquí, boom. Pues ahora ya están conectados, de verdad, ¿vale? Así que si le diese a Start Streaming, ya conectaría. De hecho, le voy a dar. Vamos a ponerlo en
Bueno, voy a cambiar la imagen, no sé qué tenía antes. Así, listo. Si le doy, ¿vale? Me va diciendo un poco qué tal va y todo eso. Y aquí no salía nada y en un rato va a salir cosas. ¿Quiere decir que estoy en directo ya? No, porque no tengo puesto el auto start. Si esto estuviera activado, quiere decir que en el momento en el que yo le dé a play en el otro programa, ya se pondría automáticamente en start. Pero yo prefiero no hacerlo así, prefiero ver que aquí está todo bien y todo eso, entonces no lo pongo. Si os fijáis, ahora ya ha llegado por fin la imagen y tenemos esto. Si yo me vengo aquí y empiezo a cambiar las escenas, adiós, luego ausente, luego vuelvo al escritorio, luego tal, veremos que aquí en algún momento, que obviamente tardará porque va con bastantes segundos de retraso y de hecho se puede poner incluso más, ¿vale? Aquí. Vale, pues veremos que cambiará. Y ahora mismo no sé qué he hecho. No debería haber muerto. Chan, chan, chan. Bueno, de mientras sigo explicando cosas. Ahora mismo no sé qué estoy haciendo. Pero por algún extraño motivo se ha caído la conexión, ¿vale? Ahora ha vuelto. Cosas de mi línea probablemente. Pero como estamos todos en casa. Vale, entonces. Ah, bueno, probablemente porque está toqueteando cositas de aquí. Vale, entonces, esto, como bien pone aquí, es una preview, ¿vale? Es para que veáis que todo funciona bien y tal. No estoy aún en directo, ¿vale? Pero veis que lo que estoy haciendo aquí se ve, ¿ok? ¿Y qué es lo que tengo aquí exactamente? Si yo esto lo voy cambiando, pues irá cambiando aquí también, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas se pueden tener en cuenta aquí? Bueno, el auto start ya lo he explicado, el auto stop, no sé muy bien cómo funciona. Entiendo que es que cuando detecta que has dado al otro stop, pues se pondrá solo, ¿vale? Supongo, no lo he probado. El DVR está por defecto activado, creo, o lo suyo es que lo activéis porque en el permite a los usuarios poder ir atrás en un directo, ¿vale? Y ver que se han perdido cosas y luego volver al punto del principio. Si no está activado, no lo pueden hacer. Obviamente no sirve para todas las horas del mundo, ¿vale? Es decir, hay un límite que no recuerdo cuál es, pero el DVR es eso, ¿vale? Entonces, si no lo tenéis, la gente no podrá entrar a vuestro directo e ir atrás y ver cosas que se ha perdido. A lo mejor no os interesa que lo hagan, igual queréis que estén ahí a saco. Depende un poco de cada uno. Si es un vídeo 360 y luego estas cosas yo no las he usado. Pero este básicamente es que se desenliste, o sea, que no quede en lista una vez acaba el streaming. ¿Vale? Una vez hecho esto, ya estaría todo. Pero imaginaos que aún no queremos mandarlo, sino que queremos compartir el enlace. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y le puedo decir a la gente, de hecho os lo voy a dar a vosotros. Enlaces. Aún no vais a ver nada, ¿vale? De hecho, tengo aquí. A saber dónde me lleva. ¿Veis? No hay absolutamente nada, porque es un enlace que aún no está preparado. Pero en el momento en el que yo le dé a Go Live, ahora ya estoy en directo. Este enlace ya tiene lo que el streaming y empieza con el thumbnail que yo le dije que tenía que empezar. Tan pronto conecten en tiempo de sincronización, ya se verá todo lo que se ha ido viendo luego, que empezará por el welcome, que ahí lo tenemos, luego habrá un adiós y luego habrá un escritorio, luego me voy a ir a tomar algo, ¿vale? Y así. Entonces ya lo tendríais, ¿ok? Ya seríais youtubers. Enhorabuena, barra clap. ¿Vale? No tiene más misterio. ¿Cómo funciona en el caso de Twitch? Pues prácticamente igual, ¿vale? Yo ahora mismo le podría dar stop streaming aquí y se cortaría, o me puedo venir aquí y hacerle un end stream. Entiendo que aquí tener auto stop es útil si lo que queréis es cortar desde aquí y empezar desde aquí, ¿vale? Es un poco por gustos. A mí me gusta hacerlo todo desde el panel de YouTube, porque entiendo que tengo más el control, ¿vale? Es una sensación mía. ¿Ok? Le doy a end. Seguro que, hombre, por supuesto. ¿Vale? Y nada. Acaba aquí. Y luego te deja editar algunas cositas de lo que sea del vídeo. Te deja ya irte aquí y decir, oye, pues quiero toquetear no sé qué leches, quiero poner algunos detalles. Esto es porque luego se va a subir ese vídeo y se va a guardar. ¿Vale? Entonces, nada, os lo queréis maquear. Yo en este caso no lo voy a explicar, pero que sepáis que luego se puede hacer eso. ¿Vale? Y hasta aquí sería el YouTube. Entiendo que no hay ninguna duda, ¿no? O sí. Ya hemos conectado con YouTube.
Ahora nos faltaría Twitch. ¿Listos para Twitch? Bien, pues en el caso de Twitch, pues sería lo mismo. Si yo me vengo. Esperad que voy a prepararlo para que. A ver si me vengo a Twitch. Vale, esto es Twitch. Y tengo un canal. Hacer varias cosas. Lo primero del todo es irme a mi canal. ¿Vale? Y en este canal. Yo tengo aquí. Bueno, podría haberlo hecho desde el principio en realidad, pero bueno, que sepáis que este es vuestro canal. Le doy a settings. Y aquí hay un montonazo de cosas. Pues el banner. Aquí tendríamos que entrar en maquetar o configurar bien el Twitch, que no es lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en Channel and Videos. Como se diga. Si le doy, me lleva a esto de aquí. Y aquí es donde se mete la key de Twitch. O sea, esta es la que tengo que copiar y meter en el OBS. Esta no la enseño porque esta es fija. De hecho, si yo le digo a Show, le dice, oye, tío, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Que esto te la piña, ojito, ¿eh? ¿Vale? Entonces no lo voy a hacer. Así que nada, cojo eso, me vengo aquí, settings, y esta vez le digo que oye, que no, que hoy. Bueno, por lo pronto voy a stop el streaming porque aquí no lo había parado, si no se puede cambiar nada. Me vengo al stream y le digo que oye, que ahora mismo Twitch y que esto va a ser esto. ¿Vale? Entonces, ahora ya tendría conectado Twitch. Si ahora yo le diera a streaming, ya directamente se iría a Twitch. En el caso de Twitch no es como YouTube que tenga así una preparación distinta, pero os voy a explicar algunas cositas. Desde aquí, si le doy aquí, puedo darle al Stream Manager o, por hacerlo desde otro sitio, porque sé que luego estas cosas son difíciles de encontrar, si me voy al Creator Dashboard, me sale esto. ¿Vale? Y esto de aquí tiene una serie de cosas que son útiles, de oye, cúrrate esto, trabaja esto otro, pero además desde aquí ya sí puedo ver el Stream Manager también. Y estoy aquí, ¿vale? Ahora mismo aquí no hay absolutamente nada. Pone que está desconectado, esta es la imagen que yo puse en mi configuración de cuando estoy desconectado, y aquí está un poco todo, sin nada aparente. Y vamos a hacer streaming. Si aquí no, aquí es a saco, en Twitch no hay dudas. A que yo sepa, si no, que me corrija Lázaro. Si yo le doy al Start Streaming, pumba, esta es la imagen que se me va a mandar, la de Welcome. Y en un ratito, aquí debería decirme, oye, que está llegándome algo súper chulo. De hecho, aquí abajo ya pone que va bien, ¿veis? 60 frames, y aquí llega esto. Ya lo tenemos, ¿vale? Y si ya os vais a mi canal, veis que está esto aquí y puedo hablarme. Hola. Pues yo en el manager, veis, veo cosas como que me está diciendo hola, si alguien está haciendo no sé qué, cuánto llevamos, el bitrate, los followers, si hay unos viewers o no, ¿vale? Todo eso lo veo aquí. Y me permite algunas cositas más, como por ejemplo las quick actions. No voy a entrar en mucho más, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Las Quick Actions básicamente, bueno, por un lado me permite editar la información de stream que lo tenía que haber hecho antes. Ya lo había hecho, entonces por eso no me he desentendido, pero podría cambiarle el nombre, ¿vale? Podría elegir una categoría de lo que estamos hablando. En este caso no sé si creativo es lo suyo. A lo mejor un workshop, no sé si existe, ¿vale? Pero buscar una categoría que fuera la correcta. Y aquí en tags podríamos poner YouTube. No existe como tag, ¿vale? Twitch, hombre, tiene sentido, ¿no? Streaming. Tampoco. Game dev. Tampoco. Hay que buscar unos tags de los que tiene. Y no son todos los que por lo visto quiero proponer yo, pero vaya. El caso es que ponéis unos tags, una categoría, ponéis una notificación que le llega a la gente de cuando estáis live, que aquí puede ser otra cosa como a tope. ¿Vale? ¿Está? Y luego en qué idioma estáis, ¿no? El lenguaje. En este caso, ahora se habría actualizado, pero anda, y llegan a una misión porque está gamificado Twitch, pero bueno, no me interesa. Esto sería importante hacerlo antes, ¿vale? Pero todo lo demás son como cositas que se pueden hacer durante el streaming que queréis tener en cuenta y que a lo mejor las tenéis en el otro monitor, ¿vale? Que lo tenéis aparte. Y una de ellas que yo me he puesto aquí es, por ejemplo, host. Si yo quiero hacer un hosting,
los puedo poner juntos desde acá, ¿sabéis? Y como está ahora mismo activo, pues puedo automáticamente hacerlo un host. ¿Vale? Entonces, ahora me ha dado error porque entiende que yo estoy haciendo... Bueno, no lo sé. No, simplemente me la avisa, no me está dando error, perdona. Pues ahora, en principio, en mi canal, ¿veis? Se ve el canal de Juntas de Casa porque está haciendo un host. Estas cosas de aquí, por defecto, creo que vienen estas tres, pero se puede añadir más, ¿vale? Yo he añadido la de Host a Channel porque es una cosa que a veces uso. Entonces, imaginaos, estáis streameando y luego dices, bueno, a ver, he acabado. Uy, estoy viendo que un amigo está haciendo no sé qué. Venga, pues lo hago host, pim, pim, y te vas. Y dejas de streamear, ¿vale? Pues es algo que suele ser habitual, así que por eso lo tengo yo añadido. Pero hay otras cosas más, como limpiar el canal, etc, etc, etc. Esto sería un poco trastear y ver un poco qué os interesa para vosotros como streamers, ¿vale? Y nada, una vez yo esté contento con esto, a diferencia de YouTube, sé que me toca venir aquí y decirle boom. Y en el caso del hosting, voy a decir host y ya veréis que ya no estoy hosteando nada. Entonces ahora cuando vengo aquí, pues ya estoy desconectado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y he ido muy rápido. Pero esto sería todo. Entonces, bueno, ya habéis visto que se puede grabar, que se puede hacer de todo súper fácil y que no es tanto. ¿Hay alguna duda o particularidad que queráis que explique muy concreta? Que a lo mejor pueda explicar. Porque si no, me lo he fundido 40 minutos. Ya, es que la verdad es que estoy contento de este dibujo. Justo los dibujos que son más sueltos y más tal, son los que más me gustan. A varios a la vez, desde el mismo canal. A ver, lo que se puede hacer es abrir dos OBS a la vez. Entonces, no sé yo, no lo he probado en mi vida, no sé yo si el hecho de aquí meter una aquí y aquí otra me permitiría hacer dos streamings en distintos sitios a la vez. En principio no, pero no, ahí me pillas. ¿Vale? Y así que no lo sé, no lo tengo claro. Pero a lo mejor esta sería una solución, mandar a un lado y al otro. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que se elija una plataforma para streaming. No, ahora mismo no se me ocurre que haya alguien haya hecho streaming a la vez. O sea, pero probablemente la solución sería eso, tener dos OBS, cada uno con una key distinta. Y si, por ejemplo, tú, Lázaro, estás haciendo Twitch, a lo mejor luego Roberto está haciendo YouTube, ¿vale? El YouTube de Juntos desde casa. Sí, podría hacerse, entiendo que sí. Es una configuración distinta y ya está. Lo que yo no sé es si mi propio ordenador con dos OBS va a ir bien. A ver, vamos a probar. Hacemos la prueba, ¿no? Ya que estamos aquí en Twitch. Y este de aquí sería... Bueno, no, ahora no lo sé. Modo Twitch. Si yo meto YouTube y me vengo y hago Start Streaming aquí y hago Start Streaming aquí, pues aquí se está streameando y aquí vamos a ver. En principio pone que todo guay. Lo que voy a hacer es darle uno nuevo. A ver si como este es el anterior y se autogenera aquí, se ha caducado, ¿vale? Views, create. Y esto de aquí hago un copy. Aquí desde luego estoy. La verdad es que nunca lo había probado. Si funciona, pues oye. Sobre que es un retrato sobre mí. Yo creo que se está volviendo loco, ¿veis? Ah, no. Mira, la pilla. Estupendo.
Pues fijaos, con dos abiertos, si vuestro ordenador da, lo tenemos. Se pueden hacer dos streamings a la vez. Enhorabuena, Lázaro. Nunca había probado abrir dos OBS desde el mismo sitio a la vez. Pero vamos, ya. Bueno, de hecho, podrías dejar. Claro, tendrías que trabajar en el segundo monitor, ¿veis? Que lo tengo. Si nos venimos aquí, ¿veis? Que estoy aquí con los dos. Pues aquí harías la realización a la vez en los dos, taca, taca. Y aquí sí, y a cada sitio iría, entre comillas, lo mismo. Pero claro, no lo podrías hacer a la vez. Sería una realización un poco a destiempos, ¿no? Pero bueno, si es solo cambiar de escena, es clicar y clicar, ¿vale? No, no tiene mucho misterio. De hecho, sería boom y boom, ¿vale? Y veríais que en uno cambia. Ahora lo veréis aquí. Ah, bueno, claro, porque he cambiado. Perdón. Claro, si cambio la vista de escritorio ya no lo veis. Pero bueno, sería trabajar en los dos a la vez. Entiendo yo. Se podían poner hotkeys, así que igual esa es la solución para que sea más rápido o más instantáneo. Pero bueno, es una solución. Nada, dicho esto, pues tengo aquí los dos. Además que si realmente esto no estáis haciendo el realizador tanto, sería un welcome. Luego estaríais siempre en vuestra vista normal de la vosotros con la web y tal. Y al acabar diríais adiós. Lo dejaríais unos segundos, que es una recomendación bastante buena, porque siempre hay unos delays. Entonces, lo ideal es que le deis al adiós y esperéis un minutito y luego ya cortéis, ¿vale? Y listo, o sea que podríais tenerlo minimizado incluso. Y estaría haciendo su trabajo y luego lo sacáis. Ponéis el adiós y luego al minuto hacéis el stop. Los dos y listo. Es una forma, ¿vale? Y nada, pues con esto estaría. ¿Qué más? Chan, chan, chan. Pues nada, espero que os haya gustado. Y bueno, creo que es bastante útil, ya os digo, yo a veces me he hecho tutoriales para el trabajo. Puede ser, ¿eh? A ver, no he investigado tanto porque no me he dedicado a esto y recuerdo que esto lo aprendí en su momento porque hice algún vídeo y alguna cosita. Y de la misma manera que se puede tunear bastante lo del Streamlabs y cambiar los GIFs, de hecho se pueden hacer que entre una escena y otra salga un GIF o una imagen súper chula animada. O sea, se pueden hacer un montonazo de cosas, pero eso ya es como modo avanzado y obviamente hay bastantes opciones. Fijo que hay, ¿vale? O sea, Cibermito, fijo que hay cosas para esto. Pero yo no las conozco, ¿vale? Se me acaba de ocurrir esto que acabamos de hacer ahora mismo. Pero vamos, seguro que hay soluciones, porque aunque yo ahora mismo no recuerde a nadie de los que sigo que lo haya hecho a la vez, bueno, miento, creo que una vez Royal estuvo en los dos sitios a la vez, así que es posible que sí que haya algo más o menos para hacerlo cómodo. Sí, me suena que una vez estuvo emitiendo en YouTube y en Twitch a la vez. Puede ser. Pero vamos, algo habrá. Y si no, pues aquí tenéis la ñapa esta como solución. ¿Vale? Y nada, si alguno se dedica a esto, pues ya puede empezar. Y espero que cuando aprenda cosas nuevas, avanzadas, como está diciendo Cibermito, pues que nos la comparta a los demás. Pero con esto ya lo tenéis todo hecho. Para grabar un vídeo fácil y para hacer un streaming fácil. ¿Ok? Genial, Luis. Pues nada, pues muchas gracias por el taller. La verdad que ha habido unas cuantas cositas chulas, sobre todo el tema del audio, cómo sacar el audio de tu propio Spotify o de tu propio escritorio, volver a meterlo para que se escuche en el streaming. Cositas interesantes por aquí. Sí, a ver, supongo que a ti no te he descubierto nada, porque al fin de cuentas te dedicas a esto. Pero entiendo que como iniciación es bueno. Sobre todo el miedo, porque yo recuerdo la primera vez que me metí con esto, que no entendía nada. Instálate el programa, no sé qué, tal. Y luego al final no es tanto. Es una tontería y saber ordenarte la información y poco más. Eso. Y ya está. Y le das a un botón. Luego ya está todo hecho. Genial. Bueno, esperemos ver por aquí muchos canales de Twitch, muchos canales de YouTube de toda la gente que nos ha estado siguiendo hoy por aquí. Seguro que sí. Yo Vamos. también lo espero. Perfecto, muchas gracias, Luis. Hasta Nos luego. vemos a la siguiente. Hasta ahora.
Buenas, ¿qué tal? Bueno, hago esta clase extra porque me había olvidado decir dos detallitos que no es que sean complicados y con lo que he contado en teoría se podrían sacar, pero los voy a contar porque creo que a veces uno se come mucho la cabeza y no cae. Lo primero de todo es ver cómo funciona realmente un juego siendo lanzado, ¿no? Porque iba de streaming y hablábamos mucho de gaming y tal, pero al final no puse ninguno. Entonces, aquí veis una configuración que es la misma que tengo en el otro OBS, porque ahora tengo dos a la vez para poder grabar esto. ¿Vale? Poder enseñaros lo que hago en uno y el otro está grabando lo que hago. Entonces, básicamente existe una opción de tipo de source de entrada que es Game Capture, ¿okay? Aquí yo ya tengo una que es Game, y bueno, antes hice una de prueba también, pero para que veáis cómo va, básicamente cuando la activas, te deja capturar o una ventana específica, algo que esté en segundo plano o algo que se haya puesto en full screen, que normalmente es un juego, pero también puede ser otra aplicación, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque si lo dejáis así por defecto, que por cierto, prestéis especial atención al capture cursor, porque a lo mejor no queréis que se vea el cursor por alguna cosa o algo así, pero vamos, que una vez hecho esto, esta zona que veis negra aquí, en realidad, de hecho voy a quitar uno porque tengo aquí ya varios, ¿vale? Voy a dejar solo el mío, que es este de aquí. Sería el juego. Si os fijáis, yo aquí arriba me he puesto la webcam y un marquito, ¿vale? Es decir, que la combinación de cosas haría que saliese doble. ¿Qué ocurre? Que en el otro vais a ver que, o sea, no, ahora mismo no, en el vídeo que estáis viendo, estáis viendo a mí a través del segundo OBS, ¿vale? Entonces, ese es el que tiene la webcam. Por tanto, si yo cambio a un modo de vista que vais a ver ahora, en el que tendría una webcam abajo izquierda, no la veis porque está en el otro, ¿vale? Que es un poco el fallo que teníamos antes. Voy a volver al otro modo en el que no hay webcam, ¿vale? Para que lo veamos todo y voy a abrir un juego, ¿ok? Voy a poner el Heroes of the Storm, que es un juego que a mí me gusta, para que veáis que funciona. Entonces, nada, mientras se abre, que mi ordenador va de aquella manera, pues yo aquí pues sigo haciendo mis historias, estáis viendo mi escritorio. Pero yo sigo teniendo la opción de cambiar, ¿veis? Entre una vista y otra. De repente paso a modo webcam o paso a modo escritorio. Eso es porque yo me he compuesto las escenas así, ¿vale? Ahora mismo se acaba de lanzar el juego y lo veis todo negro. Si yo hago así, estaría ahí mi webcam, ¿vale? Me seguís oyendo y todo guay. Pero yo, de la misma que pongo la webcam ahí, puedo poner el chat, puedo poner mil millones de cosas, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de hacerlo el juego. No tiene mucho más misterio. Como os recomendé en su momento, lo ideal es tener dos monitores porque yo ahora mismo estoy viendo tranquilamente en el otro monitor que estoy viendo para vosotros, ¿vale? O sea, qué es lo que se está mandando al streaming y veo que se está haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, una vez demostrado esto, voy a volver a modo escritorio y podemos cerrar el juego. Pero a veces, por circunstancias de la vida, queremos hacer cosas más apuradas. Ahora mismo, yo aquí sale mi webcam tal cual viene, el juego sale tal cual viene, pero ¿y si queremos capturar algo muy concreto, ¿vale? Muy, muy concreto, que nos parece interesante. Vale, imaginaos que ya que estoy con el Battle.net abierto, imaginaos que quiero coger, pues, yo qué sé, no sé. Este cuadradito de aquí. Pues porque me parece que es interesante por algo, ¿vale? ¿Cómo cogería yo esto? Pues es tan sencillo como por un lado me lo voy a llevar al otro monitor, ¿vale? Y ya no lo veis, o sea, ya no existe para vosotros. Y lo que voy a hacer es que aquí voy a decirle que quiero capturar, puedo hacerlo de varias maneras, ¿vale? Todo lo que voy a explicar ahora se puede aplicar en un montón de cosas, de hecho, en todas, diría yo, ¿vale? Si le digo a Game Capture y digo aquí, por ejemplo, bueno, alguna nueva que sea Battle.net, por ejemplo. Le puedo decir que sea una ventana específica y le puedo buscar aquí. A ver si la encuentro. Si no la encuentro, pues la hago con otro y listo. De hecho, a veces, cuando hay muchas cosas, no me acaba de salir. Si no, probaremos de otra manera. Vale, no pasa nada. Voy a hacerlo con lo del monitor. Pero lo que voy a hacer es exactamente igual para todos, ¿vale? Imaginaos que en vez de un window hago un monitor y quiero capturar el 2, ¿vale? Que aquí tengo pues el otro OBS y un montón de cosas. Y supongamos que yo tengo esto aquí, en esta zona, y no se va a mover. Lo ideal sería hacerlo con un
con un window display, porque así solo cogeríamos la ventana de que nos interesa, ¿vale? Si yo ahora quiero coger este cuadradito de aquí, yo si ahora mismo estiro y hago tal, lo que hago es hacerlo más pequeño, pero no cojo solo eso. Bien, pues no os preocupéis, porque existe una forma de hacer un recorte sobre una zona muy concreta, que esto es lo segundo que quería explicar y que es muy útil y se le saca bastante partido para todo. Para eso es segundo botón sobre la propia escena y en Transform tenemos Edit Transform. Y esto es muy rudimentario, pero aquí abajo hay un crop que le puedes aplicar a los lados, por ejemplo. 100, ¿ves? Que voy apurando un poquito. 130, vale. Right, probablemente serán unos 900, una cosa así. No, porque son 1920, bastante más. 1500, me pasa. Pero bueno, ya estamos ahí. Casi, casi. Bueno, más o menos, ¿no? Uy, me pasa. Vale, el caso es que vamos apurando. Y lo mismo arriba. Se me ha ido la olla. 300. Y abajo, pues 600, no. Menos. Veinte, vale, algo así. Entonces, ahora ya tendríamos cogiendo solo, ¿veis? La zona que a mí me interesaba. Que bueno, me estoy dando cuenta de que no tengo ni idea de hacerlo bien. Si no me gusta, pues siempre puedo hacerlo más grande y venirme aquí y seguir apurando un poquito más. De hecho, ¿veis? Puedo darle a las flechitas para ir poco a poco. Y ahí tiqui 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 tiqui. Ahí me había pasado bastante. ¿Vale? Pero la ventaja de esto es que fácilmente puedo coger una zona, ¿vale? Entonces, eso me permite, pues, por ejemplo, como hacemos nosotros las cosas lo diré, en Juntos desde Casa, que salimos dos caritas, pues yo podría recortar solo a Lázaro en la videollamada que tenemos juntos y ponerle en otro sitio, ¿vale? Solo a Lázaro, pero porque sé que es la ventana del Chrome de la llamada, entonces le digo que capture una ventana y le recorto solo esa zona. Que a veces, por lo que sea, no acaba de salir porque hay muchas cosas abiertas, pues entonces tienes que anticiparte y cerrar eso, ¿vale? Pero vamos, una vez lo sabes, ya está. Y nada, con esto ya estaría todo. Y espero que os haya venido bien. Así que ahora sí, hasta luego.